Con este instrumental. Oye, ¿no teníamos que grabar? Bueno, después de un momento incómodo, yo soy Enrique y yo soy Sergio. Bueno, ¿qué haremos hoy? Pues iremos a buscar. Bueno, 3000 años más tarde. ¿Qué encontraste tú? Yo encontré estos vasos. Bueno, yo no encontré nada, pero ¿qué haremos con los vasos? Tres mil años más tarde. De tanto pensar, llegamos a la conclusión de jugar con los vasos de esta manera. De uno en uno, hacer pasar con un soplo de esta posición hasta esta posición. Para que lo vean, te voy a dar un ejemplo. No tengo buen pulmón. Claro, la cuestión es que el vaso se quede como gusten, pero en esta posición. Y lo que vamos a hacer es tener cuatro oportunidades. Y en las cuatro oportunidades, el que acumule más, le da una penitencia a la otra persona. Bueno, entonces, comencemos. Bueno, jugaremos piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Dale, tú comienzas. Bueno, ya empiezo. Una cebolla. Bueno, me toca. Bueno, te tocó perder y hoy vas a comer sal de parrilla. Oh,
vamos por la ronda 3, a ver si me toca ganar. Ay, no. Bueno, te tocó perder, te tocaba ganar. Y para la última, la depilación de piedras. Aquel que pierda, le van a tener más oportunidades para jugar. Son 6 vasos y aquel que acude más gana. Con la cuarta ronda y la definitiva. Ahí va uno. Vamos. Sí. Uno. Y va uno, sigamos. Mucha fuerza. Y va dos. Bueno, para el desempate nos vamos con 3. Va uno. Va dos. Y no. Los 3. Bueno, mi turno. Automáticamente perdiste. Bueno, después de todo, quedó así. Algo es algo, ¿no?